Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Striker SR655HP. Este radio es de nuestro compa 1028 La Araña. Y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones. En la parte de abajo tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color azul. Y en este radio lo más notable es tenemos los botones nitro. Normalmente a los radios Striker no se instalan botones nitros por el tipo de frente que tiene este radio. En este radio instalamos los botones con iluminación LED en color azul y también tienen el efecto audio rítmico, 2 efectos diferentes, el modo barra y el modo punto. Las perillas son en color azul y vamos a escuchar los llamadores de entrada y ver cómo funcionan los botones nitro audio rítmicos. Este es el llamador de entrada número 1. Podemos cambiar el efecto de los botones. Y este es el llamador de entrada número 2. Este es el número 3. Llamador de entrada número 3. Como pueden ver, avanza desde este botón. Sigue aquí, continúa y ya sigue toda la línea. Este es el quinto llamador de entrada. Y el último llamador de entrada. Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada y del lado del medidor tenemos las músicas de fondo. De igual manera tenemos la barra de LED en la caja de llamadores. En esta ocasión la tengo apagada para que puedan ver el efecto que tiene las perillas del radio. Vamos a encenderla. Ahí la tenemos encendida. Podemos cambiar a la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. La cuarta y última música de fondo. Podemos cambiar también el efecto de la barra de LED de la caja. También podemos cambiar el efecto de la barra de LED que tenemos en las perillas. Ahí tenemos este Striker con perillas nitro audio rítmicas. Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mr. XAV Shop y nos vemos la próxima.